Atrévete con Javier Cárdenas. Muy buenos días. Quisiera hablar, por favor, con el señor... Sí, soy yo. Correcto, es usted, ¿no? Hola, muy buenos días. Sí. Le llamo de la dirección del hotel de Lanzarote. Sí, cuéntame. Vamos a ver, hemos recibido una hoja de reclamación, en este caso, que tenía problemas referentes a la moqueta, que no le gustaba la habitación con moqueta, y tuvimos que trasladar... Claro, el problema es que tiene alergia a los ácaros. Sí, y sí. Bueno, quisiera saber un poco cuál es la situación de por qué ese cambio. Principalmente fue por eso, la alergia que tenía mi mujer sobre los ácaros. Discúlpeme, pero como director de este hotel... Quiero decirle que nosotros cambiar de habitación por cambiar, porque tengan ustedes alergia, no es una cosa que sea un problema nuestro. No, claro, no está en la obligación, entre comillas, de ir rotando a todos los huéspedes por todas las habitaciones. Pero nosotros siempre trabajamos con esa opción de que a lo mejor, pues, bueno, si había la posibilidad de poder estar en otra habitación, sí, pero, que hubiese moqueta. Sí, pero vamos a ver una cosa, que a ustedes, cuando ustedes reclamaron, se les hizo un favor, no inmediatamente, sino que tuvimos que esperar un día, pero lo que sí me parece desagradable por parte de su señora, bueno, no sé si es su señora o es una amiga de usted. Sí, no, mujer. Es su mujer, ¿no? Bueno, pues lo que sí se podía haber ahorrado es en ese escrito que nos ha dejado, donde yo creo que por nuestra parte como hotel y como servicio, creo que le dimos un servicio bastante agradable, como para que esta mujer se permita el hacer ciertos comentarios del hotel. ¿Pero comentarios como qué? Comentarios despectivos, sí, son comentarios un poquito negativos hacia como... un poco caprichosa. Un poco caprichosa no, lo que pasa es que tuvimos varios incidentes respecto a los empleados de recepción. Uno de ellos fue que una niña pequeña se perdió, mi mujer la llevó a recepción, y la tuvieron esperando a la pobre niña con un llanto de no temeré, pues como 10 minutos, cuando perfectamente se podía haber avisado por megafonía, que no tenéis megafonía, que había una niña en recepción que se había perdido. Ya, pero eso es un problema nuestro, no de usted. Eso es un problema nuestro, eso por una parte. Y por 1.200 euros que les ha costado a ustedes el viaje, ¿qué quieren ustedes? Oiga, que les hagamos la reverencia cada vez que vienen ustedes a recepción. Yo creo que se están ustedes confundiendo lo que es el plan de disfrutar en vacaciones. Y van ustedes con unas exigencias que creo que no les corresponden. Sí, porque son empleados que están en ese momento de mi estancia a mi disposición. No son criados, señor, perdóneme, no. No son criados, no. Pero son empleados en hotel. No. 1.200 euros. Sí, ya compra usted el hotel con los 1.200 euros con el todo incluido. Venga, vaya, hombre, váyase usted por ahí ya, hombre, por Dios, por favor. Perdóneme. Estoy ya... ¿Pero qué me estás contando? No, perdóneme. ¿Cómo que le estoy contando? Como director de otro hotel se lo digo. A usted a la cara si está delante, hombre. Pero usted es que... Hombre, pues porque no me voy a Lanzarote ahora mismo. ¿Y si vienes a Lanzarote, qué? ¿Qué? Si vienes a Lanzarote. No, son ustedes... Pues le pongo tres hojas de reclamaciones. Vale, y usted lo que tiene que decir a su señora es que no escriba tonterías y gilipollas. Usted se lo dice de mi parte. Usted es un gilipollas. No, usted lo que... Usted lo que... Se lo digo yo a su parte. O sea, usted es gilipollas. ¿Qué usted? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me haya... tengo que decirle yo a mi señora? Escucha, tu mujer es una doña Collares. Le reviento. Te voy a hundir la vida, hombre. No vas a dirigir un hotel en tu... Mira, usted no va a volver a buscar una habitación de hotel en España entero en lo que yo esté como director de este hotel. Mira, el año que viene me voy otra vez a Lanzarote al mismo hotel. A ver si con un poquito de suerte sigue usted como director. Ojalá, ahí. Porque nos vamos a meter una curra. ¿Me vas a meter una curra? Me vas a tocar los... Es lo que me va... Vamos. Que te voy a invitar yo al hotel, pero eso sí. Vente para acá un fin de semana y nos pegamos. Pero usted está loco, caballero. Usted está loco perdido. Le paso con recepción. Pues páseme con quien quiera. Pequeño, es una broma de cadena día. Eso. ¡José! Dímelo. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial, que te estoy gastando una broma de parte de tu mujer, que lleva 5 meses casado, joder. No te alteres. Claro, macho. Es que de verdad, ¿cómo entra el trapo? Bueno, un abrazo muy grande a los dos y felicidades por esa boda, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Hasta luego, simpáticos. ¡Chao! En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Sí. Muy buenos días. Quisiera hablar, por favor, con el señor don José. Soy yo. Hola, muy buenos días. Soy el director del hotel.
Sí. Hola, muy buenos días. Buenos días. Yo lo que he visto es que han estado ustedes aquí 3 días. Sí. Pero no han pagado el desayuno. Ah, pues es mi yerno el que lleva. Sinceramente yo no estoy acostumbrado a salir así mucho y demás. Y no sé cómo iba eso. Que no va con ninguna intención, por supuesto. No, vamos a ver. Simplemente decirle eso de que los 3 días no se les ha cobrado el desayuno y, por supuesto, eso es una norma que hay que pagar. Luego, por otra parte, también hay una cosa que me ha molestado muchísimo de ustedes. Y perdóneme que tenga que decírselo, pero como director... Sí, lo mismo que le digo esto, le invito si quiere usted una habitación, pero yo le tengo que decir la verdad. ¿Se han llevado ustedes los champús pequeñitos estos que tenemos en la habitación? Y yo no sé, don José, me veo con la obligación de tenerse lo que decir. Es que está muy feo, hombre. Ah, sí, desde luego, sí, ha sido así. Yo, desde luego, no estoy entero a nada de esto, sinceramente. Me pilla de sorpresa. Yo otra cosa que le quiero decir, por lo del desayuno, le vuelvo a repetir que a mí lo que se toman ustedes es un café con una bollería, pero la señora que va con usted es una señora bajita. Una señora, sí, estatura normal. Bueno, yo la he visto, era pequeña. Bueno, normal. Bueno, en los tiempos de hoy en día... Sí, bueno, pero que me refiero que no era muy alta, que era muy más bien sí, pequeñita. No. Que me refiero que, bueno, que se puede ir a desayunar, se puede tomar un café, una tostada, pero es que esa mujer ha hecho un uso del catering bastante fuerte, ha comido mucho. No es de comer ella, ¿eh? Pues precisamente está con las gorduras y las cosas esas. Yo creo que hay que ir a los hoteles, aunque damos esos desayunos abiertos, así para que ustedes disfruten, con ansiedad y con agonía no se puede ir. Bueno, eso ya cada uno, eso está la persona, ya, pero si no ponga allí un letrero, no se puede venir con ansiedad ni agonía. Y otra cosa, tenemos que grabar, y hay un momento en la filmación que tenemos por seguridad en la habitación, donde le dice usted a ella, llévatelo todo lo que pueda, llévate las toallas si puedes, le dice usted a ella. Y mire dice, usted, eso es rotundamente mentira. Mire usted, en la habitación que estaban ustedes, la semana pasada, no, la antepasada, correcto, se han llevado la cama y las cortinas. Y bueno, parece un poco exagerado. No, escúcheme. No, me va a mentir usted. Señor, no, yo no le miento como director del hotel. Se bajaron la cama con unas cuerdas y se nos han llevado las camas y las cortinas. Eso de la habitación donde estuvieron ustedes, en la misma planta. Por otro lado, ustedes ahora llegan, se escapan del desayuno sin pagar. Y sintiéndolo mucho, le voy a colgar, ¿eh? No, le paso un momentito con el departamento de recepción porque ellos son los que tienen la hoja de... Esto es lo que me han pasado a mí y ellos. De tal manera, don José... ¿No se puede ir nada más que a agotar el catering? Oh, pues sí, mire usted, si no, ya le vuelvo a repetir, que ponga allí un letrero que diga no se puede comer más de 4 pero, o más de 3. Pero, don José, que no están ustedes en edades para meterse esos reventones de bueno, comer. Bueno, eso ya cada uno de ustedes. Y otra no cosa. Se metan esto, venga. Sí, otra cosa, ya le paso un momentito. Yo voy a colgar, ¿eh? No, le paso con recepción. Venga, otra cosa, hay que tener cuidado cuando se sale de la habitación, porque sí. Se pegaron ustedes un gas en el pasillo, que bueno. ¿Un qué? Que se soltaron, que se le fue usted un poquito por el lateral de la cubierta. Todos los presos quieren libertad, mire usted. No, se lo digo porque tiraron ustedes un par de gases en el pasillo. Sí, y a lo mejor fueron hasta 3. Yo nada más que... Pero eso fue por el desayuno, porque me sentó bien. Sí. Yo le paso con recepción. Vale. ¡Qué buena broma! ¡Señor José! ¿Qué hay? Soy Isidro Montalvo, del programa Atrévete de Cadena Dial, que le estamos gastando de parte de su yerno una broma telefónica. ¡Hambre! ¿Qué ha pasado con los desayunos? Que con los desayunos no ha pasado nada, y me está diciendo que se ha desayunado. Ahí bueno... Un abrazo muy grande, don José. Venga, muchas gracias. Adiós, Ignacio. Adiós. Un abrazo grande. Adiós, hasta luego. Isidro, ¡vamos! ¡Hay color desayunos! Atrévete con Javier Cárdenas. Atrévete con Javier Cárdenas. Sí, dígame. Buenos días. Sí, vamos a ver. Tengo aquí la información de que vende usted un coche. Sí, ¿qué vehículo es? Sí, no, es que no lo sé, me han pasado, es un... Vamos a ver, ¿es de aquí a usted o no? ¿El qué, perdone? Me refiero, el coche este que ha vendido usted, dice, bueno, ha vendido que tenía ustedes otro más, ¿no? Sí, no, sí. Vamos a recibir 2 más. Ah, perfecto. Guárdatela. Lo único que vamos a recibirla, pues yo creo que en esta semana. Ya. Si me manda un mail con su teléfono... Ya. Sí, ahora yo se lo veo así, lo voy a dejar ahí siempre. De todas maneras, una cosa que voy a comentar, nosotros tenemos un 4x4, ¿no? Un 4x4 que no sabemos qué hacer con él tampoco. Está bastante bien el coche, el traje de alemán. Bueno, entonces, una cosa que le quiero comentar. ¿Ve aquí a usted entonces o no con los coches? Es que no entiendo lo que me quiere decir. Es alucinante la primera vez que me pasa. Se lo digo de verdad que es...
Es que no entiendo nada. ¿Pero qué es lo que no me entiende? Sí, dígame. Sí, ahora sí. ¿Se oye mejor ahora o no? Sí. Más o menos le voy escuchando, pero es que luego se entrecorta. Sí. Y no le acabo de... No acabo de hilar. Le entiendo. Es que es lo que ocurre, que vivo en la sierra. Entonces, a lo mejor es por sí, la cobertura. Sí, posiblemente también me esté colocando un taquito fresquito. Por eso le digo que no es por eso. Sí. A ver, me he quedado en que... Nosotros recibimos el coche y yo le llamo. Correcto. Usted viene a ver el coche. Lo que he entendido es que tiene esto un 4x4 e importado que le gustaría entregar como parte de pago. Ahí está. Entonces, yo lo que le quiero comentar, se lo digo porque mi hijo, a ver si podemos coger un cochecito que esté un poco curioso, de pocos kilómetros y tal. Sí. Que si puede que llegue ustedes ya con los kilómetros. Sí, los kilómetros están garantizados. Ya, correcto. Me digo que se viene aquí ya ustedes ya con la garantía. Sí, la garantía es de un año. Y la garantía viene, o sea, cubre todo el coche. Ya, pero es que por supuesto ustedes, ¿no? Con los coches, ¿no? Sí, le damos nosotros, no, claro. ¿Pero en qué sentido? Pero es que en qué sentido, en qué género entiendo todavía. Vamos a ver, lo que quiero decir es que si yo, por ejemplo, le compro un coche a usted... ¿Sí? Usted me ofrece una garantía, por supuesto, que es lo obligatorio. Evidentemente. Y por supuesto, eso estamos totalmente de acuerdo. Por eso está comentando que se viene aquí ya ustedes ya en sí, con la documentación en sí. Sí, nosotros ya, o sea, nosotros a la entrega del coche tenemos un contrato de compra-venta en el cual viene especificado que el vehículo viene garantía. Ya, pero ya que por supuesto ustedes ya, ¿no? Es que no sé exactamente lo que me quiere decir. Dígame. Yo lo que le digo es eso, que el vehículo según sale de la tienda tiene un año de garantía, desde el momento de la compra hasta cada año. Pero ya que por supuesto con la compra, ¿no? Sí, con la compra del vehículo, claro. ¿En qué base? ¿En qué, perdone? Sí, me refiero que en todo lo que es la compra que usted me ofreció, que empieza ya con la base que ellos ustedes ya ofrecen, o anteriormente ustedes generan, digamos, una creación independiente que puede estar justificada como venta. Es que no, de verdad, caballero, que no le entiendo lo que me quiere decir. Nosotros cuando vendemos el vehículo, lo vendemos con año de garantía. Entonces, esta garantía viene específica en el contrato de compra-venta. Cualquier cosa que le ocurriera al coche mecánica queda tanto mano de obra como cambio de piezas si fuera necesario. Depende que, por supuesto, con los coches que venden ustedes, ¿no? Claro, cuando nosotros los vendemos. Es lo que quería explicarle antes, es decir, que se vea aquí ya ustedes ya con la gestión que ustedes amortizan, en este caso, de entrega, se vea aquí ya ustedes ya con la forma suya de venta. ¿Perdón? Que se vea aquí ya usted ya cuando usted ya genera, digamos, la venta. Sí. ¿Y por qué? Es que no entiendo dónde quiere ir, o sea, nosotros estamos obligados por ley de la garantía y no me puedo eximir de ella, o sea, yo aunque le firmo usted un papel diciendo que le vendo coche más barato y sin garantía, eso es ilegal, no lo puedo hacer. Entonces yo, como estoy obligado por ley a dar una garantía, pues no me puedo eximir del mismo. Pero por supuesto, pero hay que decir que ya que está, ya usted, ¿no? Dentro de lo que es la venta en sí. Sí, claro, dentro de la venta sí viene incluida la garantía. Correcto, es que me están preguntando mi señora, me pasa aquí una nota a mi señora diciéndome que, por supuesto, lo que usted me acaba de decir ahora. ¿Qué es lo que me ha dicho? ¿Me puedes repetir lo que me ha dicho? Sí, que en el coche vino incluida la garantía. Sí, no, pero lo que me ha dicho ahora mismo, lo último. Que en el precio del coche viene de la garantía. Correcto, pero lo estaba comentando Marisa, que no quiere ningún problema, que se gestiona con la garantía. Otra cosa que le quiero comentar, ¿debería usted ya con la generación independiente que pueda estar justificado con la ITV o anteriormente ustedes ya conjuntan piezas dentro de lo que es la información? General, me refiero. Atrévete con Javier Cárdenas.